Buenas tardes a todos, 321 grabando. Hoy es lunes 5 de abril del 2021, lunes de Pascua, festivo en muchísimos sitios, como en Avilés. <laughs> y aquí estamos recuperando el curso de domótica, un poco dormidos después de la fiesta y de la Semana Santa. Y bueno, pues recuperando los temas que nos ocupan dentro del de marco de los sistemas de control para edificios de uso residencial y de uso no residencial. Eh, pues hemos visto un poco los sistemas cerrados no expansibles, las cajas donde conectamos las entradas y las salidas hemos visto un poco sistemas que van por la red eléctrica como X10, hemos visto sistemas ah, pues que pueden funcionar por las redes TCP IP basados en Ethernet, basados en Wi-Fi y en un futuro en este curso veremos sistemas radio como puede ser Z-Wave o ZigBee o en Ocean, incluso sistemas basados en Wi-Fi y bueno, pues en el marco de los sistemas domóticos, pues tendríamos el apartado de los sistemas basados en cable, basados en bus, donde hay un cable específico para la transmisión de los datos. Y esto, estos sistemas, pues básicamente se dividen en dos reinos, los que serían los sistemas estandarizados multifabricante, donde muchos fabricantes fabrican según el estándar, certifican los equipos y suele haber una forma homogénea de conectarlos, programarlos y pueden trabajar todos juntos. Y también están los sistemas propietarios, pues que tienen su razón de ser, porque suelen ser un poco más fáciles de programar, porque aseguran la compatibilidad, aseguran el soporte eh, y bueno, pues suelen ser un poquito más baratos. Y en ese marco, lo que nos toca hoy es ver los sistemas de la empresa asturiana Ingenion, que están en el Parque Tecnológico de Llanera. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, aquí veis mi pantalla y aquí veis la página web de Ingenium, donde, bueno, pues ellos tienen aquí todos sus productos. Y vemos en productos, tienen tres apartados y, bueno, pues para sorpresa de muchos, pero ya desde hace muchos años, Ingenium Business también fabrica sistemas de control, sistemas de domótica basados en el estándar KNX, ¿eh? se llama la serie BES ves asterisco y bueno pues tienen una gama completa de productos la verdad es que bueno pues los que ya conocíamos desde hace años la gama de productos Bushing de Ingenium pues los productos KNX prácticamente ha sido una adaptación al mundo KNX y la verdad es que están bastante bien luego bueno pues tienen voy a darle para atrás Luego tiene una serie de productos vía radio, lo llaman Wings, por radiofrecuencia. Eh, bueno, pues este es un, uh, una gama de productos en 868 MHz, una red mallada, un sistema, bueno, pues también propietario, pero es un poco la capa radio de Ingenium que sustituye a su capa radio histórica de Busin. ¿eh? Particularmente, bueno, los he probado estos equipos. Pero bueno, particularmente no son lo que más me gusta, no por nada, sino bueno porque son equipos eh, propietarios. ¿eh? Yo por, mmm, tuve el gusto de ver cuando esto nació y hablé con Ana y con Pedro y yo les dije por qué no fabricaban Z-Wave o Zigbee, pero mmm, no quisieron y eso caran su gama Wins. Y bueno, pues lo que nos ocupa hoy es la gama histórica de Ingenium, la gama de equipos de de busing y aquí veis que tenemos una gama completa de pulsadores, termostatos, cosas para visualizaciones, actuadores, dimmers, sensores, integraciones y pasarelas, seguridad, fuentes de alimentación, hay de todo, de hecho, por ejemplo, pues el apartado de integración y pasarelas, si lo miramos un momento, pues veis que tiene bastantes cosas interesantes para clima, para regibus, pero no solo eso sino veis que tiene aquí para um, acomodación de equipos de daikin o de equipos de otras marcas de aire acondicionado panasonic control de rejillas emisores de infrarrojos medidas de consumo la verdad es que bastante bastante completa bueno entonces para presentaros a la empresa y presentaros esta gama de productos tengo aquí una pequeña presentación vamos a repasarla mínimamente Bueno, pues Ingenium está formada desde el año 98, es una empresa asturiana formada por Ana y Pedro, que son matrimonio, son los dos ingenieros industriales. Pedro es un poco el que lleva más la parte de desarrollo y la parte técnica. Yo le he conocido en persona. Eh, pues es un auténtico genio de hecho he conocido gente que ha vivido con él su adolescencia y su etapa de instituto y su etapa universitaria y decían que bueno pues que los que convivían con él pues que es como vivir con una persona que es capaz de construir un cohete para la luna si fuera necesario y Ana pues ya más, más la gerencia de la empresa y la parte comercial y administrativa la empresa pues eh, tiene una gran vocación de y más de más y de hecho hacen desarrollos para otras empresas han hecho integraciones y desarrollos para sonelco para normalux cosas de bueno, pues aplicar su protocolo para luminarias de emergencia o para equipos de sonido y la verdad que en su época pues fueron bastante, innov bastante innovadores en un sistema sencillo barato fácil de programar y de los primeros en, en tener mmm, pantallas táctiles vale y a día de hoy pues presumen de una gama bastante interesante de productos, como he dicho, pues la gama eh, knx Best, toda la gama KNX, toda la integración con los videoporteros de Fermax, porque Fermax es, es uh, accionista, toda la gama de Daiki, Mitsubishi, Panasonic, LG, etcétera e integraciones de aire acondicionado, con Norma pues todo el tema de luminarias y ilumi iluminación de emergencia, tienen integración con DALI, tienen integración con Modbus, un proyecto a medida que hicieron hace no demasiado, y por supuesto pues hay integración con Google Home con Alexa eh, y, y algunas cosas más, de hecho eh, que no se me olvide, pero aquí que tenemos en este curso un Google Home eh, eh, vamos cuando configuremos las pantallas, que no se me olvide que pongamos el, el Google Home en marcha, que pongamos el skill de de Ingenium, de Busing, de Ingenium y y hagamos que se mueva el panel con la voz, lo cual será bastante divertido. ¿Vale? Y bueno, pues el sistema, no me voy a parar demasiado, uh, lo, lo iremos viendo después en, en detalle. Eh, bueno, pues en el año 98, uh, ellos decían una empresa de domótica, los uh, dispositivos, los protocolos existentes en la época no les convencieron, no les convenció el Modbus, no les convenció el X10. No les convenció por diferentes razones el KNX y decidieron hacer su propio sistema, que bueno, pues no deja de ser una variante, o para mí es una variante del Modbus RS485. Básicamente todos los telegramas tienen el mismo esquema: tienen un comando que normalmente es un le o un escribe una dirección de destino, el nodo de destino, y luego el dato 1 y el dato 2 son los que fuerzan a ese nodo a dar una información o hacer alguna acción. Es bastante, bastante sencilla. Es un sistema abierto, descentralizado. Uh, bueno, está en proceso de estandarización y es una comunicación a cuatro hilos. Bueno, también tiene la capa radio, ¿vale? Y bueno, pues iremos viendo un poco los detalles. Hay disponible pasarela TCPIP, hay disponible pasarela KNX y bueno, se pueden hacer instalaciones de hasta 65.000 nodos porque cada línea tiene 255 dispositivos, bueno, más el 0, 256, y luego se pueden conectar varias líneas, hasta 256 líneas, eh, con unos equipos especiales que se llaman routers, ¿vale? Bueno, pues aquí veis un poco la, la topología. Es una topología en bus, una topología que el bus, el, los cuatro hilos van cosiendo todos los dispositivos y el bus llega y el bus se va al nodo siguiente. Eh, lo suyo es hacer... La topología en bus puro, donde el bus empieza en un punto y acaba en un punto y va cosiendo todos, pero bueno, tiene cierta flexibilidad y permite hacer esquemas en árbol, no hay gran problema. ¿vale? Bueno, aquí veis un poco el, el cable del típico cable del bus uh, que usamos en Ingenium, son cuatro hilos, eh, bueno, es 4x022 o podemos utilizar los dos hilos gorditos de cero con 5 milímetros para alimentación. Y entonces es rojo, amarillo, verde y negro. Y bueno, pues eh, se puede ser apantallado o no apantallado, mejor si es apantallado. Y muchísimas veces utilizamos el porpeo par trenzado, el cable UTP que utilizamos para datos, lo utilizamos como bus. No me gusta demasiado porque el cable es rígido y tiende las puntas al pelarlas y al apretar los tornillos tiende a partirse fácilmente. Es mejor utilizar... Manguera de cuatro hilos, 4x022 o 2x022 más 2x05 con cable flexible porque se parte menos, pero bueno, lo que tengáis a mano sirve. Y si está pantallado, pues mejor. Bueno, ahí veis la diferencia de potencial aproximada en, el, en los cables del bus. Repito los colores, rojo, amarillo, verde y negro. Simplemente para recordar, pues el verde es, el A y el B son los datos, pues si recordamos que verde en Ingenium se escribe con B, pues lo tenemos. En algunos casos he tenido en algunos cursos Manguera donde el cable verde era blanco, pues mejor todavía. ¿vale? Entonces, aproximadamente entre los cables negro y rojo, que son los que transportan la alimentación para los nodos que no van alimentados a 220 y que no son capaces de alimentarse a sí mismos, pues tiene que haber entre 10 y 16 voltios. Eh, Busing de Ingenium nos vende sus propias fuentes de alimentación que tienen algunas peculiaridades, como que tienen protección contra inversión, tienen eh, estabilizadores, etcétera. Pero bueno, si utilizáis una fuente de alimentación de 12 voltios buena, sirve de sobra. Aquí no pasa como en KNX que necesitamos una fuente de alimentación específica. Y una cosa que puede pasar en, en Busing habitualmente es que si tenéis tiradas muy largas puede haber caídas en esta diferencia de potencial de los, de los 12 voltios. Entonces es bueno distribuir las fuentes de alimentación a lo largo de la línea. Lo repito, es bueno distribuir las fuentes de alimentación a lo largo de la línea. No las juntéis todas. Hay instaladores que dicen, no, yo las pongo todas juntitas. No, no, porque puede haber caídas. Entonces es bueno recuperar la tensión en el medio. Y luego ahí veis aproximadamente la diferencia de potencial entre el ref o masa o tierra o negativo y el cable amarillo y el cable verde de datos, vale. Un par de cosillas. Eh, bueno, la diferencia de potencial puede variar un poco. El cable verde puede estar en 2.2, 2.3, 2.4 y el cable amarillo puede estar en 2.8, 3, 2.6. Pero siempre, siempre, siempre. De hecho, cuando el bus no funciona o podéis tener problemas, hay que meterle ahí el polímetro. Es interesante meter el polímetro y ver un poco qué está pasando. Y eh, bueno, pues siempre la tensión de, entre el cable amarillo y el REF tiene que ser mayor que la tensión entre el cable verde y el REF. Si eso no se cumple, es que en algún punto del bus al conectar o lo que sea, pues te has equivocado y has cruzado los cables y por eso no funciona. Entonces, bueno, es una forma muy, muy sencilla con el polímetro de ver que el bus está bien. Si tú conectas todos los aparatos, pinchas el polímetro y ves estas diferencias de potencial aproximadamente, y siempre que el VA eh, contra el referencia es mayor que el VB. Contra la referencia, vamos bastante, bastante, bastante bien. ¿vale? Bueno, lo dicho, el, un, un cable muy habitual o el cable oficial que vende la gente de Ingenium suele ser este, el 4x022, más dos cables de 0,50 milímetros. Es decir, tienes el rojo, amarillo, verde y negro finito, el de 0,22, y tienes un negro y un rojo gordito también para bueno, transportar alimentación si fuera necesario, ¿vale? No, no tiene gran misterio, lo único que hay que tener un poquito de cuidado es no confundir los cables finitos con los cables gorditos. ¿Eh? Se ven a simple vista bastante bien, pero bueno, si, si decidís utilizar para alimentación de los módulos los cables gorditos, pues hay que utilizarlos siempre. Si decidís utilizar los finitos, pues lo mismo, ¿vale? Bueno, pues no lo sé, yo... Yo sé que históricamente, cuando yo he comprado el bus oficial, he comprado este y. Y bueno, pues, pues sí, aunque muchas otras veces he utilizado cable de cuatro hilos y no pasa nada. ¿vale? Y luego, bueno, pues los conectores, pues habitualmente los dispositivos de busing tienen un bornero, con el, hay que fijarse un poco, pero bueno, el orden suele ser siempre el mismo, donde es bastante sencillo pelar los cables. Troncharlos, o ¿cómo, ¿cómo lo decís esto? De juntar los cables así cuando los hemos pelado, a troncharlos. <laughs> y, y entonces es bastante fácil poner el cable que viene y el cable que se va. Y luego tienen este conector de color gris, donde bueno se puede poner con unas TES que venden y es bastante fácil ir haciendo el bus, ir cosiendo y ir haciendo la, la derivación para cada dispositivo. ¿no? Estos cables se, se crimpan, tienen una. Tiene una cuchilla donde el cable entra y no hace falta pelarlos, ¿vale? El cable gris, pues bueno, tiene su, el, el conector este gris tiene su miga, pero bueno, una vez que deshaces uno y te fijas, pues no tiene, no tiene más. Lo que hay que tener mucho cuidado siempre y eso es en lo que se equivocaros es en no cambiar el orden, ¿vale? En, en colocarlos correctamente. Y luego, pues bueno, ellos tienen todo tipo de dispositivos. Esto está pensado para ser instalaciones distribuidas, es decir, que con el bus voy recorriendo la vivienda, la instalación, el edificio adelante y tienen pues todo tipo de dispositivos. Dispositivos para. Um, montar empotrados dispositivos para montar en carril DIN dispositivos que caben en caja de mecanismo dispositivos que caben en caja de registro dispositivos en superficie etcétera etcétera eso hay una gama bastante bastante interesante y bastante bastante completa bueno y otro de los dispositivos históricos de Ingenium era la centralita esta la KCTR la KCTR es un dispositivo que bueno, pues se divide en dos. Por un lado tiene el kit de alarmas y por otro lado tiene el kit telefónico. Este dispositivo se conecta al bus. En realidad es un. cuatro entradas, cuatro salidas y además permite hacer la comunicación telefónica. ¿Qué misterios tiene este dispositivo? Bueno, pues este dispositivo por abajo se le pueden poner conectar sondas de propósito general. Y te puedes ahorrar un dinero. En vez de comprarte sondas de bus, que son un poco más caras, te puedes comprar sondas de gas, sondas de agua, detectores de movimiento, detectores de humo, etcétera, de propósito general, de los que tienen un contacto que se cierra y los conectas aquí por abajo. Esta centralita la programas y por arriba tiene cuatro conectores, donde es bastante fácil de programar una electroválvula de agua, una electroválvula de gas, un sistema de climatización y una sirena. Y entonces, pues bueno, básicamente con esto conectado al bus, con esto conectado al teléfono, las ondas y estos actuadores, pues ya tienes una mini... Una mini domótica, ¿vale? Eh, históricamente, pues es el dispositivo que ellos vendían para tener el control telefónico de la instalación. De hecho, podías llamar a la instalación desde cualquier sitio del mundo y después, en unos ciertos tonos, descolgaba a la señorita de Ingenio y decía: Bienvenido a busein introduzca su clave. Y tú ponías tu clave. Si desea actuar sobre las persianas, escriba. Entonces tenía una serie de menús. La verdad que estaba bastante bien. Y desde dentro de la casa. Eh, pues también descolgabas el teléfono, marcabas almohadilla, almohadilla y también hablabas con el sistema con la KCTR. Entonces es un poco como la centralita de alarmas de, de este sistema. ¿Qué os puedo decir de la KCTR? Bueno, en general yo le, le tengo bastante manía porque es lenta de respuesta. Y a mí, pues en general, me ha dado, cuando la he instalado, salvo algunas excepciones, me ha dado problemillas. Y a día de hoy, pues la GCTR ha dejado de tener sentido porque ya nadie hace control telefónico, ya se hace control desde los móviles, con las smartphones y con las apps. Entonces, pues ha, ha caído un poco en desgracia, pero por suerte, pues ya no hay que utilizarla tanto. Entonces, luego, a nivel de sensores, pues lo que os decía, eh, ellos venden una serie de sensores generales, detector de gas, detector de humo, detector magnético, etcétera, etcétera, que puedo conectar directamente a la KCTR o venden también detectores de bus, ¿vale? Detectores de bus que comunican, hablan el protocolo, hablan los telegramas, que son bastante más caros, más del doble, pero bueno, los conectamos al bus. Pero hay todo tipo de sensores para todas las necesidades que tengamos. Luego tienen una gama bastante interesante de actuadores todo-nada, ¿vale? Eh, típicamente seis entradas seis salidas cuatro entradas cuatro salidas el dos entradas dos salidas vale los cuatro entradas cuatro salidas y el seis entradas seis salidas pensados para poner en carril din y el dos entradas dos salidas pensados para poner en caja de registro o en caja de mecanismo típicamente con este dos entradas dos salidas puedo hacer una persiana es lo típico que se pone cuando hay una persiana pues ahí al lado del tambor pones este hacer la persiana puedo hacer una persiana o dos luces con el cuatro entradas cuatro salidas puedo hacer dos persianas o cuatro luces y con el 6 entradas y salidas puedo hacer tres persianas o seis luces, ¿vale? Eh, alguna advertencia que os puedo dar, bueno estos dispositivos cuando se programan eh, no permiten eh, no permiten una una como diría yo separar si es persianas o es luces entonces cuando los programas o es para persianas o es para luces ¿Vale? Entonces, si decides utilizar un 6 entre las 6 salidas para persianas, ya las tres salidas, las seis salidas, van a tres persianas. No se puede decir, bueno, esto para una persiana y esto para luces. ¿Veis? Si recordáis en Ingenium, por ejemplo, el Maximbox, utilizamos cuatro luces y una persiana, un 6, al MaximBox 66. Aquí no se puede, ya lo vais a ver después. Cuando tú le calzas al dispositivo que va como persianas, se ya mete una protección para no cargarse el motor, no abrir las dos salidas de subir y bajar a la vez, nunca en ningún caso, por programación. Pero no, no se puede, no se puede cambiar, ¿vale? Y bueno, hay una peculiaridad también que tiene el 6 entradas, 6 salidas, para no tener que poner por arriba 12 borneros, para tener solo 6, las salidas del 6 entradas, 6 salidas están internamente conectadas a fase ¿vale? Las salidas del 6 entradas, 6 salidas en el... Mmm, en busin de ingenium están internamente conectadas a fase. Eso significa que solo le puedo conectar cosas a la salida que funcionen a 220, ni contacto libre de potencial, ni cosas a 12 voltios, etcétera, etcétera. Sin embargo, si lo veis aquí, el cuatro entradas, cuatro salidas, ¿eh? pues las salidas tiene aquí 1, 2, 3, 4, pero tiene 8 borneros. vale. Le puedo conectar cualquier cosa, es un contacto libre. Y el 2 entradas, dos salidas, si tiene aquí a la salida cuatro bornas, pues nada, le puedo conectar un poco lo que quiera. Tienen una gama de actuadores bastante interesante. El 2SW es el módulo wireless. Existe, existe la posibilidad de ponerlo sin bus por wireless, ¿vale? Por inalámbrico. Mi experiencia con, el, con, con, con la nueva serie de Wings es un poco mejor, pero con el wireless, este. Bueno no, no fue muy buena. bueno, no fue muy buena. Lo, yo tengo ahí conectores wireless, sí, a 15, 20 metros alcanzaba bien, pero en una vivienda, pues, eh, para hacer una planta entera o tal, no, no me acabo de convencer. Bueno, luego tendríamos los módulos proporcionales que son para regulación de luces. ¿vale? Eh, estos módulos tienen alguna peculiaridad y es que, en general, mmm, tenemos el bus para regular la luz, tenemos fase y neutro de entrada y phase neutro de salida a la luz regulada y no tienen entradas. No tienen entradas. Entonces dices, bueno, y entonces cómo puedo regular las luces? Bueno, pues tengo que poner una pantalla táctil o algún otro tipo de módulo que le dé la orden al regulador por el bus para regular, pero no suelen no, no sé la razón, será que se quedaron sin espacio, pero no se pueden controlar localmente. Bueno, y luego en cuanto a interfaces, pues eh, os, lo, os lo he dicho, estos que tenéis a la derecha son los MECBUS. Históricamente son bueno, pues unas pantallas que salieron táctiles, eh, sencillas pero efectivas, y a un precio competitivo y que históricamente pues, puso a busing en, en bueno. De hecho, mira, ya ni me acordaba. Tengo un piso hecho con Busin aquí en, en Gijón, encima de Villa. Con estas pantallas tienen ya 10 años, y ahora hace poco hubo tuvo que le, se le inundó con el vecino de arriba y tal las tuve que reprogramar, las reprogramé, las recalibré y ya, ya que fueron y tienen ya un montón de años y el cliente contento con ellas. ¿vale? Bueno, y hay algunas nuevas que son las que veremos. Y luego, bueno, pues al, algunas peculiaridades. Aquí tenéis, bueno, pues eh, los conectores USB para programar, el que vais a utilizar vosotros es el BPC USB. Y aunque tiene los cuatro borneros, solo se utilizan los dos del medio. Hay que conectar el cable A y el cable B, ¿vale? El cable amarillo y el cable verde o blanco. Los otros dos no es necesario conectarlo, aunque muchas veces los conectamos porque, porque no se queden ahí al aire o no hagan corto, pues no hace daño conectarlos, ¿vale? Luego, si queréis hacer la instalación de forma inalámbrica, que lo podríais hacer, pues simplemente tenéis que poner este BW conectado al bus por un lado, en un extremo, en una punta del bus, y este BPCW en el, en el ordenador. ¿Vale? El BPC RS232 es el conector antiguo por puerto serie, este ya no se utiliza. Y aquí abajo, bueno, pues tenéis las fuentes de alimentación que van desde la F20, F22, la F2 y hay otra más pequeña. Y luego, pues aquí tenéis eh, elementos repetidores en el bus por si hay caídas. Este es el enrutador, entonces entra el bus, sale el bus o la unidad lógica para hacer, eh, bueno, comandos lógicos. ¿vale? Y finalmente, bueno, pues tenéis el, el software de programación. El software de programación hay dos sabores, el SIDE y el SIDE Kits. ¿vale? El, el SIDE es la abreviatura de Sistema de Desarrollo, es el programa de programación profesional que vende Ingenium y el SIDE Kits mmm, lo dan gratuito, se puede descargar de la página web y lo que pasa es que bueno, pues tiene una serie de funcionalidades ya muy, muy limitadas y por lo que yo veo, hace tiempo que no lo actualizan. Entonces, bueno, pues el software es el, el SIDE. La verdad es que, bueno, por la fortaleza de Ingenio es que es muy fácil de programar. Quizá la debilidad es que, bueno, pues el software este lo hacen ellos y tiene sus, sus cosillas que son todavía mejorables. Y bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de instalaciones con este, con, este, con este sistema. Y aquí algunos links, algunos webinars de instalación de productos y de programación que hicieron el, el año pasado. ¿vale? Aunque bueno, para mí es significativo que hay dos o tres vídeos de de Ingenium y hay como 15 o 20 de, de KNX, por algo será. Muy bien, bueno, vamos a continuar un poco con la introducción al mundo de Ingenium. Tengo aquí una presentación, que bueno, pues es la presentación que en su día utilizan... Uh, supongo que ya la habrán renovado un poco, pero básicamente es, es la presentación que utilizan para los cursos oficiales de Ingenium, donde presentan un poco la, la empresa y sus productos. Bueno, como ya he dicho, es una empresa que desde el año 1998 pues, desarrolla diferentes eh, sistemas y productos de domótica con una gran vocación de I más I. Bueno, aquí tenéis algunos de sus grandes logros. Y bueno, pertenece a ciertas asociaciones, como, por ejemplo la Asociación Española de Domótica. Y bueno, aquí veis un poco la evolución hasta el 2009, ¿vale? Y pues eh, me preguntabais antes la penetración por el mundo, ¿eh? pues hasta donde yo sé, eh, han conseguido, pues en Europa, en Inglaterra, en Portugal, en la India bastante, y en México, en Grecia, bueno, tiene una presencia internacional bastante interesante y, y bueno, pues está está muy muy bien aquí tenéis algunos ejemplos de grandes instalaciones que han hecho por el mundo y bueno pues son grandes logros de una empresa asturiana y es para felicitarles ¿vale? están ahora en el parque tecnológico de Llanera y bueno pues han conseguido eh, interesantes integraciones como he contado no bueno el concepto de domótica aquí eh, bueno pues esta presentación siempre es interesante casi val valdría para cualquier producto o servicio no desde lo lo que ofrece el fabricante, lo que proponía el distribuidor, lo que entendió el integrador, lo que realizó el programador, lo que al final se instaló. Esto, tristemente, es bastante habitual y lo que simple y llanamente quería el cliente. En domótica, muchas veces nos pasa esto, ¿no? que de uno a otro, pues tenemos que aprender del cliente. Y bueno, pues una cosa que si yo, hay una cosa que he aprendido en estos años de tener una empresa de domótica, es que hay que darle al cliente lo que él quiere no lo que queremos nosotros. El problema con la domótica muchas veces es el que el cliente no sabe lo que quiere, ¿no? Bueno, pues bueno, seguridad, eficiencia energética, confort, diseño. Bueno, bueno entonces eh, aquí compara un poco, pues los sistemas centralizados no expansibles, donde hay una centralita con unas funciones concretas que en realidad es muy sencillo de configurar y se necesita una formación muy básica, con los sistemas descentralizados como puede ser ingenio, ¿no? Que puede crecer y que puede hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pues frente a los Simon Box, Vivimat, eh, eh, BJ, pues, o centrales de alarmas, pues tendríamos el Longworth, el Busing o el KNX, ¿vale? Por cierto, por si acaso tenéis alguna duda, eh, Simon Box pues ya no se comercializa, Vivimat ha cerrado hace poco, etcétera, etcétera. Las, la prueba un poco de los que los sistemas descentralizados centralizados pues no tienen gran recorrido. Sin embargo, Business ahí sigue, KNX sigue ahí más fuerte que nunca y Longworks también, también sigue. Bueno, aquí tenéis un poco las características. De nuevo, pues eh, los cuatro hilos más los dos para para alimentación, ¿eh? el 2x05 más el 2x022. Y bueno, pues un sistema ampliable y escalable donde cada uno de los nodos tiene un microprocesador, es capaz de autónomamente comunicar y recibir las órdenes, incluso tener un control local, muchos de ellos, ¿vale? Incluso se puede ampliar vía radio, cosa que yo personalmente no recomiendo o mi experiencia no ha sido muy buena, pero bueno, con el Wings sí, pero con el histórico de, de busing eh, no tanto. Bueno, y la capacidad del sistema, lo había dicho ya, pues en un, una sola línea tenemos hasta 255 dispositivos, se enumeran empezando por el cero y acabando en el 255, y luego si tenemos que unir varias líneas, pues se unen con un dispositivo que se llama router y ya está, no tiene gran, gran ciencia. Entonces, pues es un sistema adecuado para viviendas, es un sistema adecuado para centros de trabajo, es un sistema adecuado para hoteles, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de equipamiento que se puede poner y un orden de magnitud de precios bueno, veremos un poco en detalle estos equipos vale bueno, es bastante razonable estos son equipos no ya programados bueno entonces, bueno, aquí explica un poco el protocolo de comunicaciones, cómo, pues, los telegramas son dirigidos de una fuente a un destino con una serie de datos y, bueno, pues, tienen su cierta organización. Aquí hablamos de una topología cableada y, bueno, pues, cuando es topología radio ellos utilizan tecnología mesh. Aquí veis de nuevo la diferencia de potencial entre los diferentes cables. No lo voy a repetir, simplemente recordar que no ten, si no os habéis equivocado al cablear, y ya os digo que es más fácil de lo que parece, pues entre el ref y el rojo tiene que haber algo como entre 10 y 16 voltios en continua, y siempre la tensión que veáis entre el ref y el amarillo tiene que ser mayor que la tensión que veáis entre el ref y el verde. Bueno, y la cantidad de las fuentes de alimentación, en este caso el sistema... Eh, tiene de todo, tiene sistemas que son neutros en cuanto al bus, ni consumen ni aportan, tienen dispositivos que aportan al bus y tienen dispositivos que absorben del bus. Entonces, bueno, pues hay que eh, calcularlo, ¿vale? Y las distancias máximas, pues ahí, ahí lo pone unos 300 metros, aunque se puede hacer un bus máximo de hasta 1000 metros, ¿vale? Y bueno, el número máximo de dispositivos está ahí. Tipos de equipos los hay para todos los gustos y colores, los hay para empotrar, para caja de registro, para caja de mecanismo, para carril din, para superficie. Y bueno, pues el direccionamiento se hace aislando los equipos y con el software que se llama SIDE, lo veremos después. Históricamente habían sacado eh, una serie de equipos que venían preprogramados y lo llamaban kits, pero bueno, a día de hoy esto lo han abandonado bastante. Vamos a ver un poquito los dispositivos. Bueno, el primero es el sensor de radar. Este es un dispositivo autónomo que sacó Ingenium, que fue, ha sido un gran éxito. Pues montaron un detector de radar que atraviesa la pared. Y de hecho es tan potente que los, los instaladores le suelen poner alrededor cinta metálica de esta que utilizan los fontaneros. Y bueno, pues es muy divertido y muy curioso porque es un sensor de radar que... Puede estar totalmente oculto. Tú entras en la distancia, entras en el baño, se enciende la luz y no ves el detector y está oculto en el techo. ¿Vale? Entonces es bastante divertido y es un gran éxito de ventas. De hecho, aquí en Asturias es muy habitual si vais a los mayoristas de material eléctrico, lo tienen allí en el, en el mostrador y lo suelen vender bastante. ¿Vale? El sensor de radiofrecuencia oculto. Ahí tenéis los conectores. Bueno, luego tienen actuadores todo o nada. Eh, el famoso seis entradas, seis salidas. Ahí tenéis un poco sus características. Pues como dice su nombre, permite ponerle seis entradas, seis pulsadores e interruptores en las entradas. Y tiene hasta seis salidas que van internamente conectadas a fase. Con esas seis salidas puedo hacer seis lámparas o tres persianas. Repito, las salidas están internamente conectadas a fase. No le puedo conectar dispositivos de contacto seco o cosas en continua porque las quemaría. Luego el cuatro entradas, cuatro salidas es su hermano pequeño, cuatro pulsadores o interruptores en las entradas y cuatro salidas con las que puedo hacer o tres luces o dos persianas. Y aquí sí que tengo ocho bornas, puedo poner cosas que vayan con contacto libre, electroválvulas a 12, 24 voltios, lo que meto saco, en unos borneros puedo meter 230 y sacar 230, en otros 12 voltios, no hay ningún problema. Y finalmente el dos entradas, dos salidas... Pues este es muy pequeñito, es poco más grande que una caja de cerillas y tiene pues dos entradas y dos salidas, las cuatro bornas para el bus y a la izquierda podéis ver las cuatro bornas para los relés. Aquí nos faltaría una borna y dice, bueno, ¿y cómo activo las entradas? Bueno, las entradas se activan con el cable del negativo del bus, con el ref, ¿vale? El ref cierra al in 1 y al in 2, ¿lo veis? El ref. Es el que cierra el contacto para el IN1 y el IN2. Ahí veis la, la conexión de pulsadores. Lo veis, aquí lo más significativo que tiene este dispositivo es que, como en todos los demás, llega el bus, más 12 A, B y REF, se alimenta por los 12 voltios de, del bus. O sea, este absorbe corriente del de bus, luego tiene dos relés internos, dos relés de contacto. ¿Vale? Donde puedo hacer lo que quiera, puedo meter en uno fase y saco fase, en otro puedo meter 24 voltios y saco 24 voltios, no hay problema. Y las entradas para el control local se activan cogiendo el cable del ref del bus. No tenemos un, un bornero ref aquí, ¿eh? con el negativo se cierran, en este caso hay dos pulsadores. ¿Queda claro esto? ¿Cómo se, cómo, ¿De dónde se coge el, el común para, para activar los pulsadores? Recordar que. Eh, cuando hicimos lo de KNX y os hice poner un pulsador en el Maximbox 66, había 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas, pero al lado había un C, que es de donde cogíamos el común para cerrar. ¿Os acordáis? Aquí, en, en los otros, en los que son más grandes, sí que tenéis un bornero de ref. ¿Lo veis aquí? El bornero de ref para coger el ref y cerrar con los pulsadores. ¿Lo veis aquí cableado? ¿Eh? En este no lo hay. Bueno, lo iremos viendo sobre el panel. Bueno, y aquí tenéis el, el inalámbrico, que este no tiene para mí mayor interés. Los actuadores proporcionales o dimmer, está el RB300 o el RB1500, que es el que tenemos en el panel. Aquí lo tenéis como peculiaridad deciros que este módulo le metes fase y neutro aquí en la flecha hacia abajo. Y le sacas fase y neutro regulado, por eso tiene la onda con la raíz en el medio, en la salida de fase y neutro. Y lo, lo pones con el bus más 12 A, B y red. No tiene entradas para control local. Y otra cosa importante: este equipo, para programarlo, Muchas veces me dicen, no me programa, no me programa, lo he conectado al bus. Para programarlo, además de conectarle al bus, tiene que estar alimentado con fase y neutro. ¿vale? No hace falta conectarle la carga, pero sí hay que tenerlo alimentado con fase y neutro. ¿Entendido esto? Bueno, pues una cerveza al primero que no le funcione el dimmer porque no lo tiene alimentado con fase y neutro. ¿eh? No será que no lo dije. Bueno, y este que es uno de mis favoritos, es un actuador proporcional cero... 10 voltios o 1-10 voltios Este lo estuvimos viendo El último día, el miércoles, ¿os acordáis? Este le llega el bus, como a todos Más 12, A, B y REF Hay que alimentarlo con fase y neutro Y a la salida nos da fase y neutro Para el balastro transformador Para el fluorescente y nos da Una salida en continua entre 0 y 10 voltios Y podemos hacer la regulación de un fluorescente Por suerte este lo tenemos Y tenemos un fluorescente regulable Y lo, lo instalaremos Y lo programaremos también ¿vale? Permite un control de frustrante. Luego tenemos detectores de movimiento. De hecho, en el panel tenéis uno. Los hay directos a la KCTR y los hay al bus. Pues nada, los que van al bus se alimentan al bus. Simplemente hay que llegar con ellos a fase neutro y tierra. Y este, por ejemplo, es un detector de luminosidad y lo hay igual, detector de movimiento. Bueno, y llegamos a uno de los aparatos más interesantes y controvertidos de Ingenium. Probablemente uno de los que cuesta más entender: el famoso Methin. Que no es el in ¿Eh? Una broma que estamos ahí medio dormidos. Serás in -mething? Bueno, pues el Mecin está pensado para ponerlo en caja de registro y técnicamente, si lo tuviera que definir de alguna manera, es un tres entradas. Simplemente admite tres entradas, tres pulsadores o tres interruptores. Y me diréis, Chevi, qué tontería. ¿Para qué narices quiero yo un tres entradas? Pues muy sencillo, para hacer escenas, pones el Mecin a la entrada de la casa y le pones un pulsador dos pulsadores tres pulsadores lo que quieras y en el primer pulsador le puedes definir la escena me voy de casa en el segundo llego a casa en el tercero pues modo fiesta o modo ahorro o lo que queráis y es para eso para definir escenas y ya veréis qué fácil es definir escenas en el Mezin por suerte en el panel tenéis un Mezin de estos bueno, y el sensor de radar también lo hay aislado y lo hay en versión en bus. Voy un poquito de prisa porque, bueno, lo mejor de toda esta montaña de información es verlo, que lo vamos a ver ahora en el panel. Bueno, este es el sensor de infrarrojos, simplemente lo conectas al bus y con un mando a distancia que tú programas, pues puedes definir las diferentes escenas que recibe por infrarrojos. ¿vale? Esto, pues, en tiempos tenía sentido y por hoy, como lo podemos hacer casi todo con la aplicación por el móvil, pues quizá ya no tiene tanto sentido. Y de controles gráficos, bueno, pues tenemos la PPC 10, que es una suerte de Windows con pantalla táctil, muy cara y muy poco usada. Y tenemos la PPC 7, que es la que tenemos aquí, la versión moderna de la PPC 7, que es una pantalla táctil a color a la que le volcamos unos planos y unos iconos y por suerte ya ni siquiera hace falta hacerlo con, con la tarjeta microSD, sino lo volcamos directamente por la recipe. Y aquí también lo vais a ver después, la otra pantalla color que tenéis es la evolución del, de esta, de la TechBus, tenéis una TechBus color que es para alarmas técnicas y para controles punto a punto, lo iremos viendo. Y aquí la antigua MacBus, que era la antigua pantalla táctil, esta ya ni se comercializa, ahora hay una versión moderna. Y bueno, para, para control desde internet también había el, este módulo que tiene aquí, fijaros, alimentación fase y neutro, conexión por el bus y tiene una toma Ethernet, para también controlar las instalaciones desde internet. Esta ya tampoco merece la pena porque las pantallas táctiles que tenemos aquí son Wi-Fi y hacen la misma función por, a través de, de la Wi-Fi. No me voy a parar más. Bueno, y la famosa KCTR o centralita de alarmas. Bueno, pues esto, la verdad es que. Mmm, a nivel práctico, hoy por hoy ya es muy poco práctico porque ya casi nadie quiere un control telefónico, lo hacemos todo por el móvil y las, y las alarmas las hacemos con, con sondas de bus. Pero bueno, en su día tuvo su recorrido y bueno, pues a nivel práctico no es muy práctico, pero a nivel didáctico no está mal. Ahora la miraréis en vuestros paneles, pero esta pantalla va alimentada con fase y neutro por aquí, va conectada al bus, por supuesto, más 12 a BIREC. Por aquí abajo veis que pone FIRE, Gas, Water. Intro, por aquí abajo ponemos sondas de propósito general de alarmas técnicas y por aquí arriba tenemos cuatro relés que pone eh, boiler o heater, que es sistema de calefacción, electroválvula de gas, electroválvula de agua y sirena. ¿vale? Podemos ponerle una sirena. Y aquí podemos conectarle un teléfono para el control telefónico. ¿vale? Además como se supone que esta es la centralita de alarmas, se le podía poner una batería para que si se fuera la luz pudiera hacer la llamada telefónica y hacer el aviso. Y aquí por el audio se le podían grabar las, los mensajes de, de audio. Pues todo esto lo hicieron, según me contaron, porque en Cataluña y en algunos sitios pues, pidieron poder grabar los mensajes en, en catalán. Eh, en su día esta central domótica mmm, telefónica fue bastante revolucionaria y bastante interesante. Yo la tengo puesta en bastantes sitios en algunos sitios me ha dado muchos problemas y en otros sitios pues no tantos. En, por ejemplo, tengo puesto una zapatería donde el dueño de la zapatería me pidió poner esto porque a él le gustaba cuando estaba sirviendo los zapatos, enseñándolo a esta talla, este modelo, no sé qué, según pasaba por el mostrador, cogía el teléfono deck y me decía almohadilla, almohadilla y por el propio deck manejaba los toldos de su, de su tienda según iba sirviendo. Entonces pues bueno, tiene su... Tiene su recorrido. Eh, bueno, intentaremos verla un poquito. No sé si, si funcionará. Bueno, algunos dispositivos de bus. El, bueno, vosotros vais a utilizar el del medio, el BPC-USB, para conectar el ordenador al bus y poder programarlo. Repito, estrictamente hablando, solo me hace falta que pongáis correctamente el cable A en el amarillo y el cable B en el verde. Pero bueno, si tenéis dudas de cómo conectarlo, pues conectáis los cuatro al bus y ya está. Si alguien lo quiere hacer de manera inalámbrica, tranquilamente desde los puestos que tenéis en este lado y no tener que ir allí, os puedo dar un conector inalámbrico, lo ponéis al bus y ponéis el conector inalámbrico en el PC y lo vais a programar exactamente igual de bien. No tiene gran ciencia. Bueno, ahí veis cómo se conecta y también está el inalámbrico. Bueno, el dispositivo de unidad lógica... Pues permite hacer programaciones lógicas. Esto no lo vamos a utilizar, pero en teoría permite cosas como si es de noche y detectas movimiento, entonces se enciende la luz y cosas así. Y esto, como todo es distribuido y no hay una unidad central que tenga esta lógica, pues tuvieron que sacar una unidad aritmético-lógica que se llama ULING. El dispositivo Reping, bueno, pues tiene una entrada del bus y una salida de bus. Lo que hace es que si hay mucha distancia o hay ruido en el bus, pues repite los telegramas con cierta seguridad no tiene mayor historia. Y el de router, pues en ruta dividir la instalación en varias líneas y en ruta por la línea principal. Son dispositivos que tienen una entrada de bus y una salida de bus. Vale. Y finalmente las fuentes de alimentación. Repito una vez más, en busing de ingenio hay que verlo dispositivo a dispositivo y ellos traen una herramienta para calcularlo. Hay dispositivos que son neutros, ni aportan ni absorben, hay dispositivos que absorben y hay dispositivos que aportan. ¿Vale? Entonces, pues bueno, lo normal es tener que poner fuentes de alimentación y las hay desde la BF1, pequeñita, que cabe en caja de registro, caja de mecanismo, la BF2, que es un poco más grande, y bueno, por las que tenemos aquí, la BF22, que bueno, es la que más energía aporta. Y no tiene mayor ciencia. La fuente de alimentación ni se programa ni se direcciona. Simplemente se le conectan los dos cables más 12 y Ref para alimentar el bus. De nuevo, si queréis eh, estar con PAD de espíritu, le podéis conectar el A y el B, pero estrictamente no es necesario. ¿vale? Bueno, hay algunas sondas y accesorios. Pues hay sondas de inundación de propósito general que se conectan a, a la cacetera directamente sondas de humo y fuego termovelocimétricos o por humo que se conectan directamente a la KCTR, el DH y el, de, el DTV, ¿eh? este es termovelocimétrico y este es por, um, por partículas en suspensión, detector de humo, sonda de gas también se conecta directamente a, a la KCTR y detectores de movimiento que se conectan directamente a la KCTR. Al principio de los tiempos yo cuando no sabía... Pues por miedo compraba directamente todos estos dispositivos a la gente de Ingenium y los pagaba carísimos. Cuando ya supe un poco más, pues los compraba donde me parecía porque no dejan de ser sondas de propósito general que puedes conectar a la KCTR. No son equipos específicos de Ingenium, no tienen gran ciencia. Pues ahora no tienes esta posibilidad. Existe un dispositivo que es como una sonda de bus especial donde le puedes conectar este tipo de dispositivos o directamente los compras de bus vale eh, detectores magnéticos con el contacto RID, los hay inalámbricos cableados de bus y de no bus no tienen mayor ciencia si son de bus pues nada les les conectáis el, el bus vale bueno y algunos accesorios más la batería para la kctr y la sirena pues bueno para una una sirena que suena tampoco tiene gran ciencia, ¿vale? Bueno, algunos, eh, algunas recomendaciones sobre instalación y puesta en marcha, ¿vale? Bueno, como siempre, el, como siempre digo, cuando uno hace una instalación sobre sistemas domóticos basado en bus, basado en cableado Normalmente las modificaciones y las rectificaciones no se pueden hacer porque hay que tirar el bus de nuevo, entonces es muy importante tener un buen planteamiento previo y una buena especificación de necesidades desde el principio, ¿vale? Y luego pues nada, hay que desplegar el cableado, hay que desplegar el bus, hay que desplegar los cables de potencia y hay que coser todos los dispositivos, ¿vale? Y por favor, mucho cuidado en no desplegar el cable del bus por los mismos tubos que los cables de potencia, porque puede haber interferencias. Mucho cuidado, por favor, en los cables que reciben, que tienen cables de sondas o cables de pulsadores, que vayan por los mismos tubos que los cables de potencia, porque eso puede inducir corrientes y puede generar un póster ¿vale? Y los póster gaze son lo peor que puedes hacer en, en domótica. Entonces, bueno, este tipo de, de dispositivos, como ya habéis visto, tienen mmm, eh, dispositivos para todo tipo de posibilidades. Puedes hacer una instalación centralizada donde todos los dispositivos van al cuadro eléctrico. Tienes un bus cortito, pequeñito, que solo cose los dispositivos dentro del cuadro eléctrico y, bueno, pues conecta con las cargas, las luces, las persianas y, por otro lado, conecta con los pulsadores y los interruptores. Repito. Evitar por todos los medios que los cables que van a los pulsadores, interruptores o sondas vayan por los mismos tubos que los cables a 220, para evitar corrientes parásitas y evitar comportamientos anómalos. Se puede hacer una solución semi centralizada, por ejemplo, poner un cuadro domótico por planta, o se puede hacer una instalación distribuida, donde ponemos los módulos a lo largo de la instalación. Normalmente esto se hace con equipos pequeñitos. ¿Y veis aquí el tubo naranja y el tubo negro? ¿Veis el tubo naranja y el tubo negro? Tubo negro para los cables de carga a 230 voltios en alterna. El, el tubo naranja para el bus domótico y para los pulsadores, interruptores y sondas. ¿Entendido? Yo la primera vez que vi estas transparencias no me lo quería creer. Digo, esto no lo hace nadie hasta que empecé yo a hacer instalaciones y por seguridad, pues... Sí, sí, vale. Vale perfectamente bien. Pero no, no recomiendo para nada ponerlo en paralelo, sobre todo en tiradas largas, más de... Más de 4 o 5, o sea, 4 o metros, lo pones en paralelo a una línea 220, no va a pasar nada. Pero para tiradas largas, yo, como, como, como digo siempre, como digo siempre, que cohabiten en el mismo tubo es un recurso, pero no una estrategia. Sí, sí. La recomendación oficial es que la separación entre tubos sea unos 10 centímetros. Unos 10 centímetros. Eso es lo que te recomiendan oficialmente. Y de hecho, si tienes una instalación que no funciona y te da problemas y van paralelo muy juntos, te lo pueden decir. ¿eh? Vale. Y bueno, las instalaciones extendidas, con muchos nodos, pues se puede poner el, el enrutador y, y juntar varias líneas. O prolongada con el reping. Y bueno, para instalaciones largas, eh, para instalaciones vía radio, pues nada, con los módulos vía radio. No, no tiene nada. O mixta puede hacerse con bus y vía radio. ¿Vale? Y finalmente, pues la puesta en marcha, pues se programan los nodos con el software de programación, que lo vamos a ver ahora después, y lo que es más farragoso de este sistema es pues que hay que direccionar los nodos y para direccionarlos tienen que estar aislados. Una vez que están direccionados, de hecho, en, en busing de ingenio yo siempre digo, una vez que tienes direccionados los nodos, los tienes todos pinchados en el bus y todos te responden, el 90% del trabajo está hecho. Mientras que en KNX, con tener los nodos conectados al bus, direccionados. Tienes que hacer todavía las direcciones de grupo y tienes que hacer un montón de cosas. Aquí el 90% del trabajo está hecho porque la programación es muy, muy, muy sencilla. ¿Vale? Bueno, aquí. Hay algunos errores o recomendaciones. Bueno, pues lo he dicho ya varias veces, pero lo vamos a repetir una vez más. Primer error. Repito una vez más, este sistema permite una topología en bus y una topología en bus con su variante en árbol. Lo permite. ¿Puedo hacer ramales? Puedo hacer ramales. Lo que es muy habitual es que haciendo ramales te equivoques y hagas un bucle. Y si haces un bucle, no funciona. Hay que tener mucho cuidado en no hacer el bucle. Segundo error habitual: las entradas se activan con el ref del más 12. El ref. Del cable negro, del bus, no se activan a 220. Es muy habitual que los instaladores metan en las entradas de los sistemas de domótica de busing 220 y queman las entradas. ¿vale? Es el segundo error habitual que se suele hacer. Aquí las entradas se activan con el ref. ¿De acuerdo? Cuando veamos Z-Wave, os lo enseñaré, las entradas se activan a 220, que es distinto. Pero aquí las entradas se activan sin potencia. Y tercer error, que cohabiten en el mismo hilo. ¿eh? Los hilos de los pulsadores, los hilos de las ondas con los hilos de fase y neutro. Puedes generar corrientes parásitas. Lo recomendable, sobre todo en instalaciones distribuidas y entidades largas, es separarlo. ¿Entendido? Lo repito: tres errores. Uno, no cerrar el bucle. Dos, no meter 220 en las entradas de los módulos de busing. Y tres, meter por el mismo tubo cable de pulsadores interruptores o de sondas que vaya por el mismo tubo que los 220. ¿Entendido? Bueno. Bueno. Aquí hay un resumen y poco más. ¿vale? Bueno, es otra presentación. Solo tiene, tiene muy poquitas transparencias, pero bueno, repite los conceptos básicos de cómo hacer una instalación de ingenio. ¿eh? Las salidas y las entradas. Las entradas siempre referidas a masa. Y las salidas pueden estar directamente conectadas a fase o no, pero es donde tenemos las cargas. ¿vale? En una instalación convencional, los cables de fase y neutro bueno, van y vienen y pasa el cable de fase por el interruptor. ¿Vale? Entonces los electricistas tienden a pensar que una instalación domótica es lo mismo y aquí no tiene nada que ver. El cable de fase y neutro va a la bombilla, pero el cable del pulsador va al equipo de domótica. Así que mucho cuidadín con esto. ¿Vale? Idealmente es una línea, un bus. No es muy recomendable hacer una estrella y sobre todo no se puede cerrar el lazo. ¿Vale? Bueno, si tenéis una instalación centralizada que es recomendable para oficinas, hoteles, salones, etcétera, pues bueno, en el cuadro eléctrico va a ir casi todo, no vais a tener mayor problema. Pues bueno, se, tira, se cose el bus dentro del cuadro y se tiran los cables de potencia a las cargas y los cables de señales a los pulsadores, separando los tubos. ¿vale? Mucho cuidadito. Si es centralizada, vais a tener que tirar el bus de un cuadro al otro, porque hay que coser los módulos con el bus, y el resto igual que en la centralizada, ¿vale? Y si es una instalación distribuida, pues hay que tirar el bus adelante toda la instalación y hay que separar muy bien los cables de fase y neutro de los cables que llevan el bus, ¿vale? ¿Lo habéis visto bien el esquema? Porque exactamente este es el que pongo en el examen, ¿eh? Eso para que os despertéis. Bueno, examen, sí, hay un examen. Bueno, ¿qué más? Errores inaceptables, lo que he dicho. Eh, meterle fase o neutro a las entradas, mal, porque hace una rotura de aislamiento. Eh, entradas, módulos de pulsadores, interruptores o sondas por el mismo tubo que la fase en neutro, para nada recomendable vais a tener corrientes parásitas y vais a tener problemas. Les pone, pone aquí, si sí, es inevitable, apantallar el cable de las entradas, ¿eh? que vaya apantallado. ¿eh, Sergio, eh, Jaime. Esto está bien. Esto no está bien. Cerrar el lazo. ¿Veis? Veis que es, en las presentaciones oficiales son igual de pesados que yo, pero es que no me funciona, no me funciona. Es que hace lazo. Bueno, y uh, bueno, evitar interferencias electromagnéticas, no, intentar regular cosas que no son regulables, en fin. Bueno. El código de colores, bueno, ya lo he contado muchas veces: rojo, amarillo, verde y negro. No le voy a dar más vueltas. Y bueno, para los cálculos de la fuente de alimentación. Que sepáis que bueno, pues los equipos normalmente que van alimentados a 220, los 6 entradas, y salidas, 4 entradas, cuatro salidas, aportan, ¿eh? aportan y bastante. La BF22 apunta, aporta un amperio entero ella sola. Y luego están los equipos que consumen. ¿vale? Los equipos que consumen, pues que son casi todos los que, bueno, todos los que no van alimentados. Y poco más. El concepto de la diferencia de potencial entre los cables. que ya lo he contado varias veces que el amarillo tiene que tener más diferencia de potencial con la masa que el verde, si no es que os habéis equivocado. Manual técnico de instalación. Bueno, este es el libro gordo de Petete. Yo este libro me encanta, he llegado a dormir con él debajo de la almohada. Es el libro donde viene especificados todos los equipos cómo se conectan y cómo se cablean, ¿vale? Tengo que reconocer que Frente al tema de tener un sistema propietario, pues Ingenio no hace un esfuerzo ingente en documentar muy, muy bien todos los equipos, explicarte muy, muy bien en perfecto castellano, faltaría más, cómo se cablean, cómo se instalan. Y bueno, pues es un, es un manual que realmente merece la pena conocer, ¿vale? Manual de instalación. Entonces, aquí viene en el índice todos, todos los equipos y de cada uno de los equipos viene su, su detalle. ¿Vale? De cómo, cómo cablearlo Entonces, pues bueno, es un equipo muy interesante Para tener a mano ¿eh? en, en un solo libro Y si no, pues está toda la documentación En la página web Entonces, bueno, vamos a ir viendo eh, Vamos a ir viendo todos los equipos Que tenéis ahí Y, y vamos a ir descubriendo Vuestro panel y, lo vamos a ir, y los vamos a ir viendo Aquí en, en la página web ¿Vale? Entonces, a ver. bueno, entonces, lo primero que tenéis en el panel es una fuente de alimentación, una BF22. Bueno, pues tenéis dos opciones. En el manual, aquí, en el manual este que se puede descargar de la página web de Ingenium, si miramos por aquí, a ver, fuente de alimentación, que no lo veo, página 152, me soplan, pues si voy a la página 152... Bueno, aquí tenéis las fuentes, las BF, las BF2, BU. Bueno. Ahí está, la BF22, ¿vale? BF22 se alimenta entre 85 y 265 voltios, da 12 voltios y un miliamperio. No tiene, no tiene más. Si la queréis buscar en la página web, ¿vale? Repito, el manual técnico se descarga aquí. Vamos a descargarlo. A ver si va por la versión 20 todavía. Sí, sigue por la versión 20. Y aquí tenéis que venir al apartado de Ingenium, dentro del apartado de Ingenium, domótica en boost, de busing y aquí tenéis fuentes de alimentación. Fuente de alimentación, aquí fuente de alimentación Mira, aquí la hay de backup, esta es nueva. Aquí, te, aquí tenéis la ficha técnica, el manual de instalación y bueno, el software para programar. Eh, no, no se baja. El, o sea, el catálogo de productos básicamente es este documento. Aquí están todos los productos. Aquí en este libro gordo de PTT, que llamo yo, vienen todos los productos y cómo se instalan, no cómo se programan, pero sirve muy bien para realizar la instalación. Esto es el PDF que me he descargado de la página principal. Lo tenéis aquí también. Es ingeniunsl.com. Bueno, entonces, si veis en mi pantalla, el siguiente dispositivo que tenéis en vuestro panel es el kit telefónico y kit de alarmas. ¿Dónde lo encontráis? Pues nada, vais en el manual, lo tenéis en la página... No sé en qué página. KCTR, página a partir de la 40. Bueno, pues a partir de la página 40 os explica, bueno, hay un modelo sin la parte del teléfono, un KA, y aquí cómo se le conectan las cosas, y la KCTR, aquí la tenéis a partir de la página 42, ¿eh? con todos los detalles de cómo se conectan los diferentes dispositivos. Eso en el libro gordo de PTT. En la página web de Ingenium, pues nada, iríamos aquí a los productos, desde el principio. Y esto estará en seguridad. Ahí está. KCTRBS, aquí tenéis la, la KCTR y aquí tenéis el manual de instalación y también, bastante interesante, además de la ficha técnica, el manual de programación. El detalle de cómo se programa está aquí. ¿vale? Está, la verdad, que bastante bien explicado todo. ¿Veis? Para cada dispositivo tenéis un pedazo de manual de 30 o 40 páginas explicando cómo se programa, que lo explicaré después. Bueno, para, para eso ahora podéis arreglar el, el, el panel. Bueno, pues en el manual técnico de instalación, si vemos de nuevo el índice, vais a encontrar por aquí que en la página 60 tenéis la explicación del de 6 entradas y salidas o en la página web de Ingenium, pues vais al principio, vais a productos, busing y el 6 entradas y salidas estará en actuadores. Y dentro de Actuadores, fijaros que hay nuevos productos: 4 entradas, 8 salidas, 6 entradas, 6 salidas, 6 entradas, 6 salidas, 2F, 4 cuatro entradas, 4 salidas. Bueno, hay varios, pero el nuestro es el 6 entradas, 6 salidas. Este de aquí. Y aquí tenéis toda la documentación de cómo se instala y cómo se programa y la ficha técnica. ¿Entendido? Sí. Bueno, porque, me, me, a ver, tengo aquí, una pregunta, tengo aquí una pregunta que dice justo, el equipo este que tengo en pantalla, el 6 entradas y salidas, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas y el REF tiene dos bornas. ¿Por qué? Porque se supone que voy a utilizar el REF para cerrar hacia las entradas, ¿vale? Y entonces en vez de tener que coger para las 6 desde una borna, me da la facilidad de tener dos, para no tener que apiñar tanto los cables. Simplemente es eso. Por espacio, por comodidad. Es una comodidad que nos da. Bueno, el siguiente equipo que tenéis ahí es el RB1500, ¿vale? que es el módulo de regulación de Dimmer. ¿eh? Ah, bueno, aquí ah, veo que ya no está. Uf, tenéis un RU-S200, RBL, RBLG. Uh, Será el de la página 76, supongo. Vamos a ver la página 76. Ah, pues no, mira, ya no está, aquí no hay ninguno, es un RU2S, bueno, es parecido a este, es parecido a este. Bueno, si lo buscamos en la página web de Ingenium, a ver, productos, pushing, esto estará en reguladores y aquí bah, ya ni sale. Bueno, el RB1500 que tenéis es lo más parecido a este de, dos, de un canal, al RU1S200. Es parecido a este. Muy bien. Bueno, pues como decía, el siguiente equipo que tenéis en vuestra instalación es un dos entradas, dos salidas, que está ahí conectado a dos entradas y dos salidas, dos pulsadores y dos luces, simulando una persiana. ...en el manual lo tenéis en la página 54... ...a ver, ¿qué retorno no entiendes? ...a ver, mira, mira mi... ...mira mi pantalla... ...mira, ¿ves este cable? ...el que viene en el bus... Aquí no les, no les queda espacio para ponerte una borna del ref, igual que antes si sí lo había en el 6. En el 6 entras y salías, no solo tenías una borna de ref, tenías dos. ¿Entendés qué es lo que hace? En el ref, además de llegar el ref, coge el cable y lo cierra a los dos pulsadores. Y van al int1 y al int2. ¿Lo entendiste ahora? Vale. Bueno, pues... En la página web de Ingenium, y de nuevo vamos a los productos busing, vamos a los actuadores, y aquí podéis encontrar fácilmente el dos entradas, dos salidas, con su manual de programación, su ficha técnica y con todos los detalles. ¿De acuerdo? Bueno, como decía, los dos siguientes dispositivos que tenéis en el panel son un SIFBUS y un Methin. Si miramos aquí en el índice, pues encontraréis que el SIFBUS está en la página 94 y el Methin. Pues ahora mismo no lo veo aquí, en la página 66. El Metin, no, es un tres entradas. Sí, es programable para escenas. ¿eh? Tiene tres entradas: pues escena 1, escena 2, escena 3. ¿Vale? Bueno, entonces, si miramos en los productos, primero podemos buscar en sensores. Podéis encontrar el SIF Bus, detector de movimiento. Es este de aquí, el SIFBUS S. Bueno, el S es de superficie. Sí, el SIPUS-S, aquí está, ahora lo han cambiado un poco de factor de forma, pero es este. ¿Vale? Y el MECIN, a ver dónde estará el MECIN. El MECIN estará en pulsadores y termostatos seguramente. aquí está, están actuadores bueno, ahí está el mething, vale el MECIN también se suele utilizar tiene una programación especial, se le puede usar el pulsador para regular la luz dimerizable ¿eh? que pulsación corta enciende, pulsación corta apaga, pulsación larga regula, regula, regula ok bueno, en la, voy a decirlo en la grabación, tenéis la pantalla táctil, la PPL 4G esta de aquí y tenéis la, 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 la otra que tenéis es la TECBUS. no sé si está por aquí. La TECBUS Color, ni la veo ya. Bueno, pues voy a proceder a instalar en este ordenador el software de Ingenium, el SIDE, el sistema de desarrollo. Voy a compartir la pantalla. Y aquí pues lo tengo descargado y le doy doble clic. next, bueno, aquí parece que dice que ya está instalado. Bueno. Voy a darle next. Y lo vuelvo a instalar. Bueno, aquí lo tengo instalado, lo arranco. Bueno, pues una vez que lo hayáis... Uh, me ha arrancado dos veces. Una vez que lo hayáis instalado y arrancado, si habéis podido decirme si tenéis dificultad. Bueno, es muy importante... Mirar aquí abajo, si veis mi pantalla pone actualizaciones pendientes. Vaya a archivo, buscar actualizaciones. Pues esto no está actualizado, entonces hay que venir a archivo, archivo, buscar actualizaciones. Entonces se descarga la actualización y la instala. ¿Eh? Eso ha descargado y dice reinicie para completar la actualización. Tiene que hacer archivo uh, salir. Parece que se cuelga, pero hay que esperar un poco. Bueno, pues aquí el mío, y vosotros deberíais de conseguirlo igual. Abajo pone SIDE sí, eh, versión completa y pone revisión 0803-2021. ¿eh? Tengo la revisión del 8 de marzo del 2021 bastante actualizada, lo cual está bastante bien. Y aquí podría empezar a hacer un proyecto. Bueno, una vez instalado y actualizado el programa, lo siguiente que tenéis que hacer es... Agarrar el BPC USB con el que vamos a programar el busing de Ingenium y pincharlo en el ordenador. ¿vale? Y comprobar que no da ningún error de comunicación. Entonces hay que ir aquí al panel de control, al panel de control, administrador de dispositivos. Administrador de dispositivos y en el administrador de dispositivos, emoción, intriga, dolor de barriga, en el administrador de dispositivos deberíais de haber aquí en los puertos COM que no da ningún error, que no sale el triángulo amarillo y que tenéis un USB serial port en un COM, en el 1, el 2, el 3, ¿vale?, Bueno, una vez que habéis encontrado el puerto com, muy importante, y esto es lo que vais a repetir más veces a lo largo de, de toda la práctica de Ingenium. De hecho, tú ahora mismo vienes aquí al programa e intentas hacer cualquier cosa y te va a dar error al comunicar. Entonces, lo primero que hay que hacer, incluso cuando arranquéis el programa, incluso cuando reiniciáis casi todo el tiempo, ¿eh? lo primero que hay que hacer es venir aquí a configurar comunicaciones, seleccionar el puerto com adecuado, el que habéis visto en el panel de control y la velocidad 9000. Y le dais al OK y os debería de salir que está conectado al bus. Bueno, entonces, para terminar la jornada, eh, si queréis, si le habéis dado a configurar comunicaciones, 3 ok y está el bpc usb conectado al ordenador y eso está conectado al resto del bus podéis intentar detectar qué hay en vuestro panel aquí abajo en la pantalla principal del programa pone del 0 al 32 es posible que tengáis alguna más alta ponerla por ejemplo del 0 al 100 y darle al botón detectar y a ver qué sale bueno aquí por ejemplo el panel del equipo número 1 ha descubierto algunas cosas Oh, oh, oh. Bueno, aquí ha descubierto algunas cosas Bueno, como veis el descubrimiento no es muy correcto Pero bueno, aquí tenemos direcciones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Le habéis dado hasta el 32, ¿no? Bueno, supongo que habrá más Bueno, pues como curiosidad deciros Que bueno, parece que sí que ve que en el bus El nodo número 2 Podéis venir aquí a diagnóstico Y hacer un diagnóstico del nodo número 2 el Diagnóstico del 2, comenzar y ahí veis que aparecen salidas y entradas y salidas puedo decir activar todo o puedo decir apagar todo pasan cosas pasan cosas en el panel pasan cosas en el panel cuando le doy que activar todo qué se enciende Vale, pues este realmente sí es el 6 entradas 6 salidas, parece, ¿no? Se encienden las cuatro primeras. ¿Se encienden esta...? ¿Se ha encendido una? Sí. Son estas, bueno, tienes estas cuatro uh, programadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver verificar el correcto funcionamiento del, del nodo. Eh, luego tienes, por ejemplo, el número 3 es un dimmer. Dice que es un dimmer. Podemos hacer un diagnóstico del, del nodo 3, ¿eh? y si aquí yo muevo, pues la luz de dimeriza. Sí, hay que, poner, hay que poner el número aquí, aquí ya lo enseñaré mañana, si hago doble clic, este nodo tiene el, el dirección 3, ¿vale?, eh, luego en el 4 tenéis un 6 entradas y salidas, pero me barrunto que es un 2 entradas, 2 salidas. Entonces me vengo aquí a la pestaña diagnóstico, diagnóstico de nodo, pestaña diagnóstico de nodo, y le pregunto por el 4, ¿Vale? y aquí si hago un activar todo y un apagar todo, veis, es el de persianas. Aquí sí. Es este, una persiana, y este es la. Debe ser este. Son estos dos. ¿Vale? Bueno, bastante bien. ¿Y qué más tenemos aquí que podamos ver? Bueno, el shift no podemos ver nada. El de... Y el 7, este debe de ser. Bueno, aparece como un termostato, pero debe ser la pantalla. Debe ser la pantalla. Bueno. Pues bien, bueno, pues uh, no tenéis la KCTR, no se entrado... uh -huh, uh -huh. Bueno, no está mal.